Había que comprar esto, había que hacer esto, había que hacer esto. Ok, ya le metes algo y luego ves que sobra. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en esta empresa que están haciendo? La verdad es que la utilidad es, o sea, no es muy relevante, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque prefiero invertir ahorita en crecimiento, güey, nuevos sueldos, nuevas personas, computadoras, sillas, ahorita que quieren sillas, si quieren. Entonces, pues, obviamente sí hay inversiones que pospongo, o sea, si de repente me dicen, es que se ocupan 10 computadoras, no, pero, o sea, se hacen esto y terminamos manejando un margen al final de utilidad de un 10% de las ventas, que así es lo que sacas. Sí te recomiendo que sí saques algo para que sea como un premio a ti, güey, porque si no vas a sentir que estás trabajando nada más por sufrir, güey. Entonces, sí dejaría yo una política de reinversión y luego ya, y una política de eso sí, lo que sobra, ahora sí, para la buchaca. Pero lo que veo de tu comportamiento es que no tienes una política de reinversión. O sea, todo lo que sobra, fuego. Sí, de hecho, tengo algunos meses que sí estoy empezando a reinvertir cosas en equipo, voy a empezar para la adquisición de clientes y estas madres. Pero más bien, o sea, no lo tenía claro porque era como, ¿de cuándo para...? ¿En qué es en lo primero que inviertes? ¿Qué es lo más difícil en una empresa de servicios? Que siempre digo, ¿Clientes? ¿Nuevos clientes? vender. ¿Qué estás invirtiendo en ventas? Déjate comprar lentes y mamadas. Eso no es inversión. Eso no es inversión, güey. O sea, la operación tiene que estar a literal, como ahorita, que Abraham se está cayendo la silla, para invertir en algo de eso. ¿En qué tienes que invertir? ¿En qué tienes que invertir? En campañas Facebook, Instagram. En conseguir clientes, güey. Un vendedor, sueldo para un vendedor chingón. Aunque tengas al líder, aunque tú seas el líder, sueldo para otro vendedor, sueldos para pautas, O sea, eso es en lo que tienes que invertir, güey. Dejen de comprar juguetes, güey. Pregúntale cuánto nos tardamos, Abraham, en comprar una pinche cámara Sony, güey. Ni siquiera. Porque, güey, la prioridad de uno es vender, es crecer, güey. La prioridad de dos es operar. Oye, que andaban con una camarita bien jodida. Pues sí, güey. Por eso te digo. Y ahorita hace rato que fuimos allá arriba me gustó porque te dije, considerando las limitantes que hay aquí, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Sí, hay limitantes, güey. Oye, si hubiera metido una pinche inversión aquí brutal, pues hubiera sido otra cosa, si hubiera sido otra cosa. Hubiera sido otra cosa en equipo técnico, o sea, pues claro, güey. Gracias.